Bienvenidos nuevamente a The Morning Beat. Aquí estamos con Mickey Destro y Chess Tropics, que tienen nuevo single. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Qué felicidad tenerlos aquí. Mickey estuvo hablando con nosotros aquí detrás de cámaras como de la historia de ustedes. O sea, es muy interesante. ¿Cuándo empezó estas colaboraciones? Porque ya van muchas, ¿eh? ¿Qué habrá dicho el Mickey? Muchas cosas fenomenales y positivas y bellas. Ok, ahora dilo tú, a ver si coinciden. Me ha quedado mal en este romance. Yo sé que todo inició en el 2018, inició, ¿verdad que sí? No, más para atrás. Todo inició en el... No, un chimo para adelante. Sí. Bueno, tú dices hasta final de 2019. Había como una fiesta ahí, Mickey como que acababa de llegar de, yo creo que de Boston o algo así. Y él como que fue a esa fiesta ahí porque quería como que colaborar conmigo, porque yo tenía tal, qué sé yo, tal fusión de vainas que a él le interesaba. Y nada, después de ahí como que nos juntamos en mi estudio, yo iba a tocar en un lugar, yo le dije, Mickey como que iba cada rato, ¿sabes qué? Yo estoy como que preparándome para esta vaina, déjame prepararme. Y después pasó la pandemia, entonces ahí como que nos empezamos a juntar más, nos veíamos por Discord, por Zoom, y como que ahí así hicimos las primeras colaboraciones, nos mandaban muchísima vaina cada rato. Floreció en pandemia, exactamente. ¡Qué bonito! Sacaron algo muy bueno, y bueno, han hecho varias colaboraciones ya, ¿verdad que sí? ¿Cómo cuánta? Ayer estábamos contando y eran más de 10. ¡Wow! Sí. ¡Más de 10! Y ahora tenemos nuevo single que se titula Falling. ¿De qué trata? ¿De dónde nace? Óiganlo ahí en el background. Ahí está. ¡Qué cosa tan good vibes! ¡Buena onda! A ver, cuéntenos, ¿cómo nace esto? Bueno, Falling fue en el video de Montecristi. O sea, fue en el llameo del live. Como que, bueno, estábamos como en una variante de que teníamos que sacar como una canción nueva y que fuera la que marcara como el video. Pero realmente no fue esa, sino que fue Monte, que fue la que salió después. Y Falling se quedó como en el live set que hicimos en Montecristi, como un medley, más que una canción original. Tiene como 3 pedazos de canciones. Okay. Y bueno, también en diciembre nosotros sacamos el mismo live set, lo sacamos como un álbum en Spotify, que están por canciones y también está mezclado. Y ahí está ese Falling, que después pasa a ser, la iniciativa pasa a una segunda canción de Falling de Club Mix. Lo que pasa con Falling es que es una de esas canciones como que se enmascaran en más canciones. Ajá. Entonces, como que la canción empieza haciendo tal vaina y después de que, vamos a hacer otra cosa. Pero vamos a hacer como que algo de esto y vamos a hacerla de nuevo. Ajá. Y después empezaron a echarle un poquito de sal, de pimienta y salió otra cosa. Entonces, al final, como que nos gustaron. Cada una nos gustaba por algo. Entonces, yo le dije, vamos a sacar las 3 y ya juntas porque whatever. Son otras canciones como quieras. Sí, así que. Exacto. ¿Y cuál es el rol así de cada quien aquí en esta colaboración o en las demás? O sea, ¿cómo empieza? ¿Quién le trae la idea? ¿Quién hace qué? Eso depende. Eso va a depender. Ok, sí. Siempre. Pero realmente aquí todo el mundo tiene que hacer esto. Esto fue dicho con autoridad. Valga la redundancia. Aquí todo el mundo tiene 50-50. Pero yo me voy a. Hay algo que. Mickey, como Mickey no es músico y yo soy músico, Mickey cuando trae ideas, es como que mira, yo tengo esta idea y como que tal cosa que suena así como trin, trin, y después como que está de vaina. Que yo tengo que traducir. Pero como que háblame de como que armonías, melodías, creciendo. Tú sabes lo que me quilla es que yo sé a lo que se refiere. Y como que estamos en una misma sintonía y me quilla que yo sepa a lo que él se refiere. Yo se lo tengo que traducir a él para que después él me lo diga. Sí, eso mismo es lo que estaba diciendo. Una clasecita de música. Es que es super funny. Mejor en ese ejemplo, lenguaje del amor. Cuando yo produzco, obviamente, oído a lo que venga. Claro. Pero, o sea, muchas veces yo tenía como toda la base de las canciones. Y yo decía, mira, tú sabes, Chess, coge la guitarra. Pero cualquiera cree que yo le voy a decir, mira, tú vas a coger acordes, sol mayor. No. Oye, lo que tú vas a hacer. Prim, 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 prim. Ah, sí. No, 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 no.
uno que ensayó con ti y él se quedó así mirando porque malo, te mato ahora o te mato después que lo haga. No, pero muy valioso de los dos lados. Yo he visto así como detrás de cámaras de Avicii, Martin Garrix, que es así mismo, que le dicen a un compositor, una, mira, esto es lo que yo quiero. O sea que el complemento es perfecto, ideal para los dos. Y estuvimos hablando aquí también en el background del programa que viene un live show por ahí próximamente, que la gente no se va a imaginar de dónde es que van a transmitir ustedes. Bueno, ¿de dónde es? Vale. Es algo muy alto, muy por allá arribota. ¿Dónde y cómo y cuándo? Cuéntenos. Arriba de las nubes. O sea, literal, literal. Es un lugar que yo he ido muchísimas veces. Ah, sí, y, yo no he ido sí. todavía. Yo todavía tampoco. Cada vez que, se va a reír ese toro. Pero cada vez que yo voy, es como que hay una parte que le dicen arrepentimiento. Ajá. Entonces, cada vez que yo voy, en esa parte yo te dije, yo podría estar en la playa. Ay. Podría, es real, exacto, el arrepentimiento es, real, exacto, es real. Se pone dura la cosa. Exacto. Sí. Pero entonces después yo llego a ese lugar donde vamos a grabar. Que es como que, ok, está bien, sí, whatever. ¿Qué es? ¿Qué es el Pico Duarte? El Pico Duarte. Pico Duarte. ¡Wow! Y es súper funny, Ale, porque yo, cuando fuimos en diciembre, chese yo, para allá, yo nunca me había ido ni siquiera de camping. Es verdad. Ay, Dios mío. De cero a cien. O sea, fue como mi el primer como camping en el sitio más wow. extremo que tú puedes hacer camping en este país. Clase avanzada 1000. O sea, eso fue de que yo nunca había estado en camping, nunca había estado en una casita de campaña. No sabía. ¿Qué tal lo tu que primera era noche? Era dormir en un sleeping bag. Ay. Fue todo como un proceso, pero la primera no fue mal. Okay. O sea, ¿y subir? Tampoco. ¿Eh? No, pero que lo que sucede es que eso dice él, pero vino como con 6 moretones. Sí, claro, o sea, ya está perdiendo. Que más nadie vino con ningún moretón por sacar. Lo que pasa es que el primer día llovió muchísimo. Y el regreso también llovió muchísimo. Uf. Y yo decidí que iba a hacer el pico, lamentablemente, solo. O sea, porque quería darme como esa experiencia. Okay. Porque los días que fuimos no había nadie en el pico. Wow. O sea, porque había mucha lluvia y la gente no subió al pico como está lloviendo, para que sepan. Sí, bueno, y ahí llegaron Mickey y Chess. Los sobrevivientes. Pero para que tú sepas, nosotros fuimos de viernes a lunes y el sábado y domingo no cayó ni una gota de agua. Oh. O sea que nosotros subimos a las 4:30 de la mañana desde Compartición al Valle de Lilis. Lo cual no recomiendo si ustedes no van a grabar nada. Llegamos oscuro, pero ver el amanecer desde allá arriba, o sea, del punto más alto del Caribe. Vamos a decir, qué bello. Ni siquiera República Americana, del Caribe. O sea, eso fue algo como que a mí me marcó mucho. Wow. Y yo dije, bueno, Chess, mira, yo no sé lo que tú vas a hacer. Ay. Pero hay que traer tu equipo para acá. Y eso que nosotros llevamos, para hacer como el simulacro, como si iba a ver. Sí, y yo dije, bueno, mira. El tema de señal y eso. Altís. Hay que darle la gracia a Altís. Altís no funciona en ningún lado del país, tengo para decirle, pero en el pico. ¡Wow! Tiene una antena por ahí. Yo lo tenía que, se lo tengo que decir porque estoy cansado de escribirle a Altís. O sea, en Arroyo Hondo no entra la señal. O sea, el mundo me tiene que llamar siempre por WhatsApp. Un caos. En Punta Parece Cana que tampoco. Pero en el Pico Duarte, señores. Hay señal. Tú no puedes preguntar, Che. Yo hablaba por FaceTime. Wow. Yo llamaba a todo el mundo. Dije, güey, mire, estoy aquí en el Pico Duarte. En el Pico Duarte, señal. Mira, yo espero que Altís promocione este live show. Bueno, no estoy segura, pero yo creo que sí. Hay que reframe, yo creo. Sí, le cambiamos unas cositas. Son muchos años, pero tenía que decirlo. Claro. Ya, se dijo y se dijo. O sea, no puede ser posible, man. Y ven claro. acá. No señal en ningún lado. Y ya tenemos fecha para este live show. No, todavía. Está calculándose todo. Bueno, estamos calculando, pero tenemos una idea. Ok, ok. Próximamente. Vamos a ver próximamente. Próximamente. Entonces, Falling, ¿dónde podemos encontrar esta canción? Bueno, ya está en todas las plataformas. En todas las plataformas. Excelente, con excelente. Todas sus versiones. Mortal. Y redes sociales para cuando sí publiquen ya la fecha de lo que va a ser el live show y demás información. Si quieren enterarse un poquito más sobre lo que hacen Mickey Destro y Chess Tropics, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, yo estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Discord como Chess Tropics. Uh-huh. Así mismo, CHZ Tropics. Ay, yo por igual, pero me quedo. ¡Excelente! Vamos a tirar. Estaba esperando que Chess dijera todas esas redes.
para resumirme. Vamos a tirar una footage y los vamos a taguear. Felicidades en otra colaboración que sea sumamente exitosa y que sigan. O sea, me encanta la dinámica de ustedes dos. De verdad, gracias, que se complementan súper, súper bien. Las ideas que surgen siempre es como que algo exótico, diferente. O sea, si Montecristi, uno pensaba que era como que, y nos lanzaron lejos, buscaron un ambiente, tú sabes, de verdad diferente. Ahora el Pico Duarte, dime tú. Yo no quiero imaginarme para un punto de banda después de ahí. Esto empezó así, como que, ¿qué sería más loco que ir a la isla de Montecristi? Vamos para arriba, vamos a subir, vamos para arriba. Bueno, mortal, felicidades chicos en la colaboración. Muchas gracias por tenernos aquí también. Siempre, siempre bienvenidos, esta es su casa. Alrighty, señores, no se muevan de ahí. ¿Qué tenemos a continuación? Oh, por ahí viene el Día Mundial de lo Paranormal. Así que quédense en sintonía. A Meg no le gusta, pero gracias a Dios que temprano. Gracias a Dios que temprano. Sí, hay todo. Aquí no estamos hablando de idiota, ¿eh? Aquí estamos hablando de gente. Yo no lo conozco a ellos, pero bueno, me imagino que pero nomás parece que hay como 5 bien resaltados. Sí. Como 30 su gran mayoría, claro, ¿no? Bueno, y estos son algunos famosos